Sí, ya llevamos un poquito más de 20 años tocando. Se dice fácil. Muchos conciertos, muchos discos, muchas canciones, sobre todo muchas canciones. Porque para nosotros las canciones son como meter un mensaje dentro de una botella y lanzarla a ese mar inmenso que llamamos vida, a ver si le llegan a alguien, ¿no? Tenían una cosa buena y una cosa mala. La mala. Sonaba mal, todos eran principiantes, sin mucha formación, sin mucho estudio. La buena es que tenían una energía impresionante. Tenían unas ganas de comerse el mundo. Parecía que no podemos hacer nada mal porque teníamos un año formado y ya hemos tenido canciones en la radio y ya la gente nos conocía. Al día siguiente me levanto, digo, se cometió un error. Me recoge los discos ya el tema en las estrellas. Me asustó un palazo. O sea, ya estaba en lo correcto. Ese era el tema que había que lanzar. Tenía el mejor estudio, el mejor productor, los mejores instrumentos, el mejor fotógrafo, el mejor diseñador, pero no tenías tiempo para sentarte tú mismo a valorar, a incendiar la canción como ahorita lo estamos haciendo. Esto no ha sido intermitente, ha durado, ha sido constante, se ha reinventado y ahora uno forma parte de la historia. Para mí es una cosa con lo que yo realmente me despierto todos los días y yo digo, las canciones de Ciel son buenas. Si él hubiese grabado con otros músicos, hubiesen sido unos hits continentales. No, las canciones van a ser hits continentales con nosotros. O sea, todos los días yo tengo que pensar y trato de pensar en que realmente yo soy el músico correcto para esta banda